la siguiente, por favor. Hermana, hónranos apareciendo entre nosotros. Me alegra que hayas venido. Hay fantasmas a tu alrededor y tenemos que deshacernos de ellos. ¿De quién se trata? Al principio solo veía bebés cuando entraba en Facebook. Bueno, es normal porque todas mis amigas han sido mamás. Pero el otro día cuando estaba jugando con mi sobrina y su muñeca giró la cabeza completamente y con una voz horrible me dijo: ¿se te va a pasar el arroz? De repente todo el mundo se ha empeñado en que sea madre. ¿Y qué pasa si no quiero? ¡Que eso te cambia la vida! ¿Y tú para cuándo? ¡La maternidad es maravillosa! Efectivamente, hermana. Es el fantasma de ser madre, sí o sí. Cuéntame, hermana. Cuando llega un viernes y decido quedarme en casa tranquilamente, haciendo una cenita rica. Hola. Ella de repente aparece. Cuando quedo con algún chico, pues hace que me fije solo en los defectos que tiene. Huele a cerrado. Cuando miro una aplicación para conocer a alguien, pues me rechaza a los mejores y... Me gusta leer sobre una montaña. Bah, seguro que la ha copiado. Es un estereotipo, no sé. En fin, que yo creo que es un fantasma el culpable de todo esto. Es el miedo al que dirán por estar sola. Más conocido como el fantasma de la señora de los gatos. Adoro a mi familia, pero también a mi profesión. Por eso siento como una presencia que me castiga. Como que lo estoy haciendo todo mal. Especialmente con mi hijo. No sé en lo que se va a convertir. A mí se me respeta. ¿Plata o plomo? Una vida ¡culpable! Cuando hago un viaje de negocios, me pasa igual. Así que una semana fuera de casa sin tu familia, ¿eh? ¡Culpable! Si algún día acuesto al niño pronto porque quiero ver mi serie favorita, ahí está ella, de protagonista. ¡Culpable! ¡Culpable! Es el fantasma que la culpa te acompañe. La siguiente, por favor. Anda, hace tiempo que no veía una taza que no intentara motivarme. Cuéntame, hermana. Mi vida se ha convertido en un manantial de luz y optimismo. Y no lo soporto. Me despierto y siento una presencia en la cama y un olor como de colonia de salvo. Hoy es el día perfecto para tener el mejor día de tu vida. Y tú tienes la llave. ¿Qué llave? La llave que abre la puerta de tu corazón. Que son las 6 de la mañana. Me persigue dando arengas motivadoras. ¿Sabes que la sonrisa es el yoga de la cara? Tengo las paredes llenas de mensajes a lo Belmez. Hay un punto de esperanza para ti, porque si tanta sombra alberga tu vida... Me boicotea todos los objetos de mi casa. Pero sonríe, alegra esa cara, que vean lo feliz que eres. No hace falta que me hables, sé que estás ahí. ¿Por qué tengo que estar feliz todo el tiempo? Soy un emoji, ¿no puede estar de bajón? No te dejes confundir por él. Es el fantasma del mandato de la felicidad. Y no da tregua. Vení. Sentaos. Un gran paso, ahora viene lo difícil. Aún queda mucho por hacer. Vuestros fantasmas son entes atrapados entre el plano de la presión social y vuestro miedo a no encajar. Invitémosles a irse. A ser libres. No les alimentemos más. ¿Quién es la próxima?